Ahí está comiendo. Sí. Ándale, cómete. Ah, aquí está tu cuchara. Sí. Ay, Antonio, te da hambre muy tarde. No, es que ahorita antes de que llegara le había hecho unas papas fritas. Ay, qué bonito. A ver tus zapatos, hermosa. A ver, perrito, ¿qué es? Quítate. Cejas, estás de un lado. Chato. Ah, es un chato. Y ahí viene el cejón. ¿Quieres zapatos, mire? Son los que me mandaron la otra vez. ¿Esos venían en la cajota o eran de otra? No, eran de la ropa que me hicieron. ¿Te trajo el...? De la pasada, ¿no? ¿De San Pedro del Gallo? ¿De dónde? El señor que nos mandó el blog pasteles. ¿El del Gallo? Sí. Pues mejor día el del Gallo. No, porque no es San Pedro. No, es presidente San Pedro el Gallo. San Pedro. Que no supimos dónde quedó, pero... San Pedro el Gallo. Oye, bebé, El compa lento para comer, ¿verdad? Estaba viéndolo. Le sirvió igual que los demás. No, y ya, ¿pasó qué? Cuando recién hablaron ustedes, estaban haciendo unos papás. Doraditas, ¿saben? Ah, sí. Y yo estaba... Se las estaba comiendo todas. Yo estaba comiendo ese rato. Me mandaste la gora. ¿Él solito come? Sí. ¿Tú solito comes? Sí, la menos. No, ya le quitó la pena, porque antes sí le daba pena. Ya nada. Antes de culo para adentro. A él le gusta mucho que le tomen fotos, ¿eh? Sí. Muy, muy bueno. Porque usted, dígale que le va a tomar fotos y hasta posa para las fotos. Sí, él sí. Poner la manilla en la cabeza. ¿Cómo le haces? Ay, ¿sí así le hace? Como las mujeres, amor. Es que las mujeres así se ponen las manos así en la cabeza. Yo cuando estaba más chiquitito, cuando nació... Todos los días le tomábamos fotos, todos los días. Y luego lo metíamos a bañar y le tomamos video en el baño. Y luego le decía yo, niño, censúralo. Porque hoy ahí el niño está abiertillo de piernas en la bañera. Mi amor, voltea. Mira, te hablan, foto. Foto. A ver los ojos. Enséñale los ojos a la gente que me ve a ver. A ver, Anthony. Acá, mira, Anthony. Acá. Foto. Foto. ¡Ay! Este niño le andan haciendo ojo, Ya le gustan las fotos. Este niño le andan haciendo ojo. Nomás que fíjese, él no sabe cuál es la cámara, piensa que es sí. Pero los chiquitos lo han estado enseñando y ya posa, ya, a ver, con una foto ya se pone y ya posa. No, y lo cuando, así que que ya ve los zapatitos blancos que le trajeron, o sea, le decíamos, enseñadnos tus zapatos, y hasta le hacía. ¿Y qué hacía en el No, ni tiempo. No, es que sinceramente no jugamos este año porque este año estuvo bien frío. Tenía muchos años que no hacía mucho frío. Cuando no hace mucho frío, los ponemos a jugar aquí todos. Nos pegamos, ¿no? A llorar. De hecho, no le miento, pero el niño ya dejé que lo sacaran como a mediodía porque se sentía pero helado. Helado. Y él a las 7 de la mañana quería andar a jugar y le digo, espérate un ratito. Y ahí me la llevé. Hasta las 12, y es como estuvo nublado. Y ya hasta las 12 que se sintió un poquito menos frío, fue cuando los dejé que lo sacaran. Pero antes de eso, allá adentro. Ahora nos vemos con frío, ahora sí calientitos. Sí, gracias a Dios, mira nomás. No, sí, están bien calientitas las cobijas. Las cobijitas ya están bien calientitas. Estas se quedan con todas las cobijas, ya no hace coco ni manchita. No, es más, antes los despertaron, yo me despertaba a las... que como a las 7:30. Del frío. Y ahora no, me despierto a las 8:30, 9. Ya no me quieren levantar. No, o sea, no, más que me levanto, salto, no me voy a la cama. En las noches se levantaba bien seguido al baño. Y no me decía, ándale, vamos al baño. Ay, es que está haciendo frío afuera. Y de ahora que ya no lo vinieron a arreglar, me dice, no, dice, ya ahora ya no te levanto. Bien. Sí, se fijan, está un hoyo allá atrás, no sé si se han fijado. Está allá afuera. No. O sea... Sí, hay un hoyo y está lleno de agua. Nomás le sacaron, le limpiaron un poquito de afuera, pero haz de cuenta que en el día no muy bien pueden hacer. En la noche, porque de plano, pues no puede uno salir con el frío para afuera. Nomás para en la noche lo usa uno, pero en el día no lo usamos nada porque se llena el hoyo. Haz de cuenta que se llena de agua. Y el otro día le digo, antes de arreglar eso porque si no se va a hacer un socavón.
Se está resumiendo mucho el agua para abajo. Pero vamos a andar nadando. ¿Y eso quién lo debe de arreglar? Los de la oficina, pero... Pues los de la oficina, aparentemente los de la oficina. Yo, o sea, nosotros me dijeron, oiga, consiga el tubo, los ladrillos, pues el ladrillo aquí está, el tubo ya se los tengo, pero pues, no, pues yo digo que más bien al último lo voy a tener que arreglar uno, pero yo necesito que venga el... ¿Quieres agua? Para que saque el agua de ahí, para poder hacer el registro, allí. Tráeme agua en la tacita. Porque así a la verdad no se puede, porque... ¿Escarbando usted no se puede? Ya está escarbado. Ya está escarbado, ya está el hoyo. No hay agua de nada. Y ya está llenote de agua, agua negra. ¿Quieres más agua? Saludos a la gente que nos sigue, muy buenas noches, ¿cómo están? Me da gusto saludarles, estamos aquí. Pues estuvimos grabando ahorita, vamos a pasarle videos allí en YouTube. Es muy importante que usted vea esos videos. Por ahí se pusieron a llorar ahorita. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Adelante, Brandon. Los invito a mi cumpleaños, que es el 31 de diciembre. Traigan regalos, de regalo que una bici de montaña y un cambio y tenis. ¿Una bici de montaña? Sí. Ah, okay. Y le pido al presidente de San Pedro del Gallo que se moche con los pasteles. Quiero tres. Sí, vamos a tener que etiquetar este video allá al presidente municipal. Si alguien conoce al presidente municipal de San Pedro del Gallo, que es compa, ahí etiquételo en raza. Yo no le voy a hablar. Si él nos está viendo, digo, si tú lo etiquetas. Si tú lo etiquetas, él se va a comunicar con nosotros. Porque quiere pasteles de los de su pastelería. Ah, sí, está invitado. No, pues ya sería de la fregada que le pida los pasteles y no lo invite. Así que si conoces al presidente municipal de San Pedro del Gallo, raza, San Pedro del Gallo Durango, pues etiquételo, por favor, porque este niño quiere pasteles de su pastelería. Y de tres leches, ¿no? Y de tres leches. ¿Ah? Pero que no le van a quebrar la cara como a Checo. No, y no arruinaron todo un pastel. Pero, ¿no? Sí, no. A mí me embarraron todo, ¿no? Pobre. Ah, pues a Checo sí le quebramos la nariz. ¿Y le cumpleaños, no? ¿O no te gustó? No, sí. Sí, ma. Sí, aparte de que me quedaron las narices. Ahora va Brandon de quebrárselas ahí las narices. No, porque él es un bebé. Es un bebé, los bebés no deben de tratarlos mal. Porque lo va a llorar. Imagínate que llore en tu cumpleaños. Qué vergüenza. Dice Jesús, ¿y su nieve de qué la quiere? ¿De chocolate? ¿De chocolate? ¿De qué es la nieve? De chocolate. ¡Ya lo había pedido! ¿Y de qué? ¿Y el pastel de qué? De chocolate y vainilla. Chocolate y vainilla. Ah. Fíjate nada más. Una de manzana. ¿Qué es? Mi amor, ¿te vas a empachar, apa? Quédate el gorro. Así. Tengo frío. Ah, es que trae corte nuevo, Brandon. ¿No ya vieron el corte de Brandon? ¿Ya veo el corte de Brandon? A ver, Brandon. ¿Cuál estilista? A ver, mira, Brandon. Freddy también. Mire, no. Yo también traigo corte. A ver. Sí, traigo el dinero que les diga. Yo también traigo corte. Vamos, caro. A ver, tú. ¿Qué es eso? ¿Ponta el copete? Sácalo para abajo. Ya no tienes copete. Qué bueno que lo tiene, porque nomás no lo hubiera tenido. Ay, y se acaba su cumpleaños. A ver, papá, ¿el copete? No, adelíalo como tú. Así, casi. ¿Así? No, no lo hagas bola. Destiéndelo. Destiéndelo. Así. Dale, no está más chido. Ahí está, eso es el pegue. Por eso todas las morrillas andan atrás de ti. A la gente que nos sigue y que tenemos problemas con la conexión, aguántenos, es parte de aquí, de donde estamos en un área muy sola. Miren. Ah, con razón te la pasas con gorra. ¿Usted le cortó el pelo, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién? A él se la corta a él. ¿Usted se lo corta, Lupita? Es que me ve que me lo corto. Miren. Yo. Y se deja Anthony, corto. Anthony. No, es que ve que se quitan la gorra y él también se la quita. Quítale esa, amor. No pelees. Por aquí hay una persona, mami, que dice que borraron su comentario, pero a las personas que comentan aquí de que quieren ayudar,
les comento que lo hacemos por su bien, porque luego nos pasa de que los contactan. Cuando tú pones aquí que quieres ayudar, amiga o amigo, vas a recibir muchos mensajes, incluso de páginas que de estafas que se hacen pasar como el show del chango, con la foto, páginas idénticas, pero que no tienen los seguidores que yo tengo. Ah, y luego me andan reclamando a mí, chango, que me estafaron y que... Entonces, no andes poniendo aquí si quieres ayudar. Si tienes la voluntad, manda un inbox o manda un WhatsApp. Sí, si tienes la voluntad, manda un inbox o manda un WhatsApp para evitar eso. Te repito a ti, amigo o amiga seguidora, que al poner tú que quieres ayudar, en el momento vas a recibir muchos mensajes de gente haciéndose pasar, que trabajan para mí o que... O páginas o Facebook falsos, que le ponen el nombre del show del Chango Oficial, que le ponen el nombre de Brenda E. González. Entonces, por eso borramos los comentarios. Si te nace ayudar, comunícate con nosotros y pues hazlo. Digo, no nada más te comuniques y luego, pues siempre, digo mi mamá que siempre no. Y bienvenidos, un ejemplo, él quiere que le celebremos su cumpleaños. Entonces, te repito, no lo escribas aquí, por tu bien te lo digo. Por tu bien, porque lo haces y te van a estar mandando mensajes inmediatamente, porque tú estás ofreciendo dinero por eso. ¿Qué, hermosa? Nada. ¿Cómo estás? Bien. Ah, qué bien. Ya tienes sueño. Abre los ojos. No, tiene ojos bien bonitos, mira. A ver, abre los ojos, hermano. Ábrelos. Mira los ojos que tiene, mira. Ábrelos, mamá. Está llorando, ustedes le hicieron llorar. Sí. Saludos a la gente que nos sigue, a la gente que comparte nuestro en vivo. Muchas gracias a la gente que nos sigue. Y pues aquí estamos. ¿Qué quieren preguntarle a la familia, raza? Aquí estamos con ellos. Llegamos hace rato y grabamos lo suficiente, diría yo. ¿Cómo pasaron su Navidad? Me da mucho gusto, estaba platicando yo con ellos. De que esa es mi felicidad, de verdad. Yo no alcancé a tener una cena tradicional como ponche y todo eso. Yo tuve que comer hamburguesas y cosas así. Pero créeme de verdad que mi gozo era saber que los niños se iban a comer bien rico. Y comieron rico porque comieron carne asada y comieron pozole, ponche. Y gracias a Dios. Yo digo eso, gracias a Dios. Por eso, esta es mi felicidad grande que me alimenta. El que le pudimos llevar a Aurorita lo que ella deseaba comer. Ella deseaba comer pizza. Y pierna, le llevamos pizza y pierna. A Nachito, a la gente que nos sigue, no pudimos cumplir su deseo, pero lo cubrimos económicamente, le llevamos 2,000 pesos. Nachito pudo haber comido lo que él se le antojaba con 2,000 pesos. Esto para la gente que nos sigue, y eso es mi felicidad, de veras. Yo bien contento, luego me mandaron video de estos niños comiendo, se llenaron tanto que no comieron pozole ese día, ¿no? ¿O algunos sí comieron pozole? Sí, yo me comí 2 cazuelas. ¿De pozole? Sí. ¿Ese día en Navidad? Sí. Yo sí. Pero la mayoría no comieron pozole, ¿verdad? La mayoría comieron carne asada ese día. Ese día comimos pura carne asada. ¿Ese día fue que pura carne asada? Pura carne asada, pero para el otro día... Al día siguiente. El día siguiente nos dobleteamos. Y le salieron 2... ¿Dónde está Lupita? Ahí viene. ¿Le salieron 2 ollas de pozole? Salieron 2. 2 ollas de pozole, raza. Tanto que le invitaron aquí a unos vecinos a ellos. Le invitaron a unos vecinos, pero comieron. Le mandaron video. Y ese es mi gozo a la gente que nos sigue. De verdad, ese es mi gozo. En esa abuelita fue donde pusimos los ponches, ¿no? La chiquita. Sí. Oh, en la otra, en la café. La otra que está de aquel lado. Sí. Y una chiquita, hicimos poquito. Ajá. Compramos unos refrescos. Y los demás, unos refrescos y unos ponches. O los demás comieron ponche. Y nosotros también. ¿Y a todos les gusta el ponche o a algunos no les gusta el ponche? Sí. ¿A ti también? A mí no. ¿A ti no? Vaya, a ver, pero a mí no te gusta el ponche. A ella no le gusta, nunca le ha gustado. ¿Qué le ponen al ponche?
¿Cómo la preparas? Poner caña, naranja, guayaba, manzana y jamaica. Y unas cosas amarillas, ¿cómo se llaman? Tejocote. Son chiquitas. A mí no me gustan. Caña. No. Es que la naranja la amarga. Guayabas. La naranja y la mandarina amargan. Y luego el otro, ¿cómo se llama? Este que trae las semillitas. El guayaba. No, no, la guayaba sí es una. Pero el ese que se pela, ¿cómo se llama? Tamarindo. A la gente yo le agradezco mucho su entendimiento. Muchas gracias aquí a las personas que comprenden. Estamos muy retirados de Durango, raza. Estamos por acá en el cerro prácticamente. Para allá hay cerros, mira, si logras ver, ahí hay cerros. Y entonces la señal es muy mal. Yo espero que con eso comprendas tú de que si se fritea, si se traba, pues si quieres apoyarnos, quieres apoyar a estos niños, quédate en la transmisión. Eso pasa y eso va a pasar siempre que haga yo un en vivo con los niños. Pero hacer un en vivo es algo muy bonito porque logras tú ver eso en vivo. Y no vayas a pensar que los videos son grabados de hace días. Esto es en vivo. Y aquí miramos, por eso contestamos. Yo al ponche le pongo, dicen... Yo al ponche le pongo un piquetito de vino y qué rico, dice Jesús García. ¡Hinche Jesús García! ¿Por qué no eres una persona normal? Ay, ay. Reitor Jaripeo, saludos a la gente que nos sigue. ¿Desde qué andamos? Estamos platicando y ahorita vamos a... Bueno, durante la noche, mañana temprano van a estar viendo videos de cómo pasaron su Navidad. Terrible. Le digo, ahorita platicamos un tema que se pusieron a llorar ahí, pero muy difícil. Nos platicaron también de algo que ellos siempre tienen miedo que pase y volvió a pasar. De los niños, muchachitos, que les regalaron algo bien y ellos no lo tuvieron. Que nos platica Lupita ahorita que tenemos la gente aquí en vivo. Que vean el video mejor. Mejor que vean el video de esto que les platico, raza. De lo que ellos les da miedo a los padres, principalmente Lupita, al compa Toño. De los regalos. De los regalos que otros muchachitos pues, logran tener gracias al esfuerzo de sus papás y a la bendición de Dios, sin duda alguna, y que pues luego pues les vinieron hasta casa a presumir y casi de madrugada. Casi de madrugada, abriendo los regalos. Nomás a eso vienen. Yo creo que me dice Toño, dice son niños que no, o sea, a lo mejor y no tienen escrúpulos en su casa, dice, pero pues, como dicen por ahí, el que mal obra, mal le va en la vida. Exacto. O sea, ves que las bicis las trajeron desde temprano ahí pasando por aquí. Sí, de hecho, las bicis, desde las 3, 4 de la tarde lo vieron aquí paseándose en las bicis. No, te estaban paseando ahí todo el día. No te las vaya. ¿Qué pasó? Pero no les pedía una, y como que se la apretaban y le decían que nada, no le apretaban. No la querían prestar. ¿Se las entraron bien prestadas? Sí. Oh, no. Y me querían atropellar con... Más bien te querían atropellar. Pero miren, raza, lo triste es que andaba una persona aquí apuntando para las despensas. ¿Para la despensa de qué era? Eran, pues, despensas y yo me imagino que juguetes y aguinaldos para los niños. Andaban apuntándolos para dar en ese momento. O sea, primero pasa una camioneta por frente con personas, pues, para apuntarlos para juguetes, despensa y aguinaldos. Y pasaron por aquí y se esperaban pues que les preguntaran, los niños corrieron para ver si ellos los apuntaban, pero pues... Para que los preguntaran a ver si querían ir o no querían ir, ¿verdad? Que después hubieran tenido la atención de preguntarnos, ¿verdad? De preguntar, sí. Y no les preguntaron nada, los dejaron, como quien dice, ustedes no necesitan. Sí, porque pues aquí hay mucha gente que ha dicho, pues como el Chango y su esposa les están ayudando y sus seguidores... Pues en sí ellos no necesitan, de hecho en varias posadas que hicieron aquí, me han humillado mis hijos. Por eso, que porque como ya me están apoyando y que a ellos les llega la ayuda hasta aquí. Pues, no se me hace justo que la agarren contra ellos. Ganas de desgreñarlos, ¿no? Y eso es lo difícil, raza. O sea, como padres ustedes van a entender eso, de que pasan en todas las casas apuntándolos para darles despensa y juguetes y aguinaldos, pero pues... Que ustedes no, porque ustedes ya los están ayudando. Entonces está muy cañón.
y estos angelitos pues no se merecen eso, ¿verdad? Entonces, son cosas muy difíciles para las que ellos tienen que pasar. Y algo que me admiró mucho es de que no hace mucho les trajimos, fíjense en el hambre que tienen ellos. Por eso yo lo digo a la gente, el hambre la traen atrasada. Y aunque ustedes pensarán, ay, pues qué mal se oye. No, no se oye mal, porque esa es la verdad. Les trajimos hace poco, ¿me abres esta, mija? La se la trajimos llena de manteca, mire. Ya falta más manteca. Mire, si la trajimos llena de manteca. Mañana no va a haber nada. No, mañana ya no va a haber nada. Mira la cometota. Panchito, el 18 y sus amigos, miren, les muestro. Si me está viendo Panchito, el 18 y sus amigos. Ya no tiene manteca. La papa dice que ya nomás les queda. ¿Qué será como tanto así de la arpilla? Como un cuarto, me dijeron, ¿no? Menos como un cuarto de. Como un cuarto de la arpilla, ¿te acuerdas la de papa? Pero miren, ahorita prepararon muchas, muchas así. Yo estaba la hasta aquí. Y miren, les echaba a cada niño. Les pregunté yo, oiga, ¿así les servía antes cuando no había? Y me contestó lo que yo esperaba que me contestara. Dice, no, ni la mitad de eso que ni la mitad de lo que ahorita les servimos. Ni las tortillas que ahorita comen, porque antes dice que era una tortilla o dos cada uno. Y a veces ni eso, nada más poquita comida con la cuchara. Como quien dice, ahí nada más para vivirla. Entonces, muy, muy, muy cañón. Vean los videos, ahorita vamos a subir al rato a YouTube. Mañana temprano vamos a estar subiendo también. Recuerde que lo que grabamos ahorita sube en un rato más y mañana temprano, porque pues ya un ejemplo de aquí que llegamos a la casa ya es noche. Vamos, recuerde que en el Parque Industrial Ladrillero, un área con mucha, mucha necesidad. Incluso platicándolo y lo comparto con ustedes, platicándolo con la contadora, mi esposa. Digo, además de echar la mano a esta familia, hacer concursos por acá. Un ejemplo, yo ahora que dimos dinero. En los concursos que hubo de la caravana de amor, me quedé bien contenta, raza, que ganó la gente. La mayoría ganaron que 100 pesos, 200, 500. Pero es algo muy bonito porque hay mucha, mucha necesidad por acá. Y platicando con mi esposa, le digo, qué padre sería seguir llevando esos concursos. O ya sea de tenis, o ya sea de una licuadora, aunque sea de esas baratitas, o ya sea de platos, porque la gente por acá, pues muchos, un ejemplo como ellos, mire, guardan los de. Este es un juguete que les dieron, es un platillo volador, dicen los chiquillos, ya aquí es plato. Mira, es un platillo volador, ¿y qué dicen los chiquillos? Que ya es plato. Ya aquí es plato, fíjate, ¿lo vieron? Voltémelo, señora. No, sí, miren, no lo había visto yo, pero miren. Era un platillo volador que les dieron ahora los juguetes, pero ya para ellos es un plato. No, ese es el de Juana. Y ese es el de Juana, mi hermano. No te vergüenza, Juana. No, el mío es allá. Ay, te pones una olla. El de Juana, raza, es una olla. ¿Qué es cierto? ¿Es este, mire? ¿Es el tuyo, Juana? Este es el de Juana. Ese es el plato de Juanita, mira. Juanita, pues tú te agarras una olla. ¿Y es el que siempre agarra, oiga? Sí, ya comí el de Checo. A ver, el de Checo. Este es el de Checo. Es el de Checo, mire. ¿Y sabe qué raza? Es la. Es la tabla. ¿Y sabe qué es eso del pastel que le trajimos? Saludos al contador Salvador, presidente municipal de San Pedro del Gallo, que tiene una pastelería. Y nos dio unos pasteles para que se los trajéramos. Y mire, ahora ya se volvió aquí. Plato y luces. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Adelante. Los invito a mi cumpleaños, que es el 31 de diciembre. A ver, los invito a mi cumpleaños, que es el 31 de diciembre. Traigan regalo, que es una bicicleta de montaña y un cambio de ropa y unos zapatos. Y le pido al presidente municipal de San Pedro del Gallo que se moche con los pasteles. Vamos a esperar que se moche con los pasteles del presidente municipal de San Pedro del Gallo. Porque si no, vamos a tener que ir a comprárselos. Y es lo que no queremos, ir a comprárselos. ¿Qué pasó? Y la discada. Saludos, Gloria Monroy, nuestro ángel, que siempre te agradezco mucho. Dios bendiga siempre, Gloria Monroy. ¿Qué pasa? No.